Hablando de tu carrera, Woody Allen fue la persona que te dio tu primer papel. ¿Cómo recuerdas esto en tu vida? Yes. Es verdad. Well, I've worked with Woody. Yo la verdad es que he trabajado con Woody Allen tres o cuatro veces. And it's always, y siempre ha sido una experiencia fantástica. Conmigo la verdad es que ha sido extraordinario. Recuerdo el primer papel. As an extra. Yo era extra. Y fui con un montón de gente en un autobús escolar, que nos tuvieron ahí en una sala de espera para actuar como extra en la película Stardust Memories, y yo me había leído un montón de libros y estaba allí sentada, y el ayudante de dirección vino y dijo que una chica que iba a interpretar un papel en la película no había aparecido, no había llegado, y que a Woody le parecía que yo podría valer para ese papel y que quería hablar conmigo. Y bueno, pues vino, se sentó allí conmigo, yo estaba leyendo un libro sobre cómo explicarle el infinito a un niño, y a él eso le pareció interesantísimo, y nos pusimos a hablar sobre eso durante como media hora y me ofreció el papel. Y yo la verdad es que me quedé tan alucinada y tan sorprendida, y estuve trabajando en el rodaje como una semana, y el director de fotografía, que era muy famoso, Gordon Lewis, que había rodado todas las películas del Padrino, entre otras películas conocidísimas, dijo que le parecía que yo tenía lo que hacía falta, ese factor misterioso, y me preguntaron si quería quedarme varias semanas más y seguir trabajando en la película, y que me iban a dar un papel un poquito más largo si quería, con más diálogo, y yo dije, claro que sí, por supuesto. Y bueno, pues me dieron más trabajo. Y seguí trabajando durante toda mi carrera hasta que hice con Woody y con John Turturro una última película, Fading Gigolo, que a mí me pareció una película maravillosa. Ajá, qué bueno. Y luego después, más tarde, hiciste Desafío Total, que tuviste que aprender a pelear contra Arnold Schwarzenegger, que me imagino que Woody Allen no te enseñó a pelear. Pero ¿cómo fue aquello? ¿Cómo fue? Porque yo creo que pegarle a Schwarzenegger es como pegarle a un tractor. Pues sí, la verdad es que tuve que engordar como 12 kilos y tuve que entrenar muchísimo durante meses, aprender karate, artes marciales, levantar un montón de peso. Luego llegó Instinto Básico, que es la película que te dio mucha fama, fama mundial. Me gustaría saber cómo pasaste de una vida más o menos normal a ser una superestrella de Hollywood casi en unos días o en un día. Que el planeta entero te conozca y que te cambie la vida por completo. ¿Cómo tienes algún recuerdo de cómo pasaste de un sitio al otro? Porque ya no se puede volver. Bueno, tampoco fue de la mañana a la noche, pero sí que fue un puente largo, es decir, como de un viernes a un martes. El viernes yo era una persona más o menos poco conocida y el martes iba por Sunset Boulevard y paré el coche en un semáforo y todo el mundo se echó encima de mi coche. Y bueno, no veía por el parabrisas. Y bueno, el semáforo se puso en verde y la gente empezó a pitar y yo no veía nada y no sabía si debía arrancar porque me daba miedo que iba a atropellar a esta gente que estaba apilada sobre mi coche, pero me pitaban y me pitaban los de atrás y no sabía qué hacer. Y la verdad es que estaba aterrada y abrumada y empecé a pitar también y arranqué muy despacio y bueno, no sabía si la gente se iba a bajar del coche, si les iba a atropellar, si iba a ser culpa mía, si alguno resultaba herido por haberse tirado encima de mi coche. No sabía exactamente la ley que diría si la gente se te echa encima del coche y a alguno le pasa algo, si al final tú vas a tener la responsabilidad. La verdad es que no sabía qué hacer. Y si me bajaba del coche, pensaba que la gente me iba a perseguir por la calle. No, la ayuda. Y tampoco sabía, no solamente
que la gente me iba a perseguir, sino tampoco dónde está mi línea de responsabilidad. Si me metía en una tienda, ¿podía echar la llave de la tienda para protegerme? O si me metía en un restaurante, ¿podía meterme en la cocina y esconderme allí debajo de alguna mesa? La verdad es que no tenía nada claro qué límites había, ¿no?, para esa situación completamente nueva en la que me encontraba. Uf, qué tremendo, qué bien lo has explicado, y qué difícil es, ¿eh?, de repente que te cambie la vida en una semana.